Programme énergétique vénézuélien Petrocaribe a célébré 29 juin Cap Vinian, 10 ans depuis défunt président Hugo Chavez te mette le campé en 2005. Ambassadeur vénézuélien en Haïti, Pedro Antonio Canino González, annoncé pour marquer événement 18 pays qui n'a programme n'a réuni dans Caracas, côté plusieurs intellectuels a fait intervention sous sens Petrocaribea. Citoyens qui n'a mouvement social lui a profité fait en protestation. Diplomate la fait connaître, il y a plus de 300 projets dans le domaine de coût, électricité, santé, construction route à aéroport qui déjà exécuté dans le cadre du programme Petrocaribea en Haïti, sans compter sa poco finio. Ambassadeur González ajouté, Petrocaribe était créé dans l'idée pour Venezuela manifester solidarité à Claude Pep qui dans Caraïbes qui partageait même philosophie à lui. Il rappelait les dettes historiques pays gagné pour Haïti. Par rapport à Gossipo, président Alexandre Pétion te bay Simon Bolivar dans bataille pour libération Venezuela à Claude Pep en Amérique du Sud. Déclaration Pedro Antonio Canino González dans micro et Jackson Alexis ak Mackenson Paul. Estos 10 años han sido de profundo y arduo trabajo. C'est de 10 ans de travail très dur. De coopération énergétique. La coopération en Asaki, de solidaridad entre los pueblos. Solidarité entre les régions. Los acuerdos de Petrocaribe alcanzan más que un simple acuerdo energético, es un encuentro entre los gobiernos y los pueblos. Petrocaribe c'est plus passé un accord énergétique entre les peuples. No está asignado por la rentabilidad económica. Objetivo es para hacer beneficios. Sino por la solidaridad y el encuentro entre los pueblos. Es por solidaridad y por rencontre entre los pueblos. Donde por supuesto está el suministro de petróleo. Oui, alors évidemment, gagner service pétrole no baile. Y derivados como el combustible, aceite, avec etcétera. Tout dérivé yo, tant que huile, tout le gaz, tout le bagaille. Haití es uno de los países que tiene acuerdo muy importante con Petrocaribe. Haití es un país que tiene des acuerdos muy importantes con Petrocaribe. Alcanzan más o menos 300 proyectos. Y a peu près 300 proyectos. Y nosotros estamos muy satisfechos con esa labor que hacemos desde Petrocaribe por la República de Haití. Muy satisfechos del trabajo que hacemos por Haití a través de Petrocaribe. Son proyectos que alcanzan construcción de carreteras. Sí, a ver, pues ya está route. En todo el país. En todo el país. Proyectos de salud en todo el país. Proyectos de santé en todo el país. Proyectos de aeropuertos como el de Cahuaytiano. Proyectos de aeropuertos como el de Cahuaytiano. Y otros que se desarrollan en Los Cayos, en Jacmel. Y también otros que se han hecho en Jacmel, en Cayo.